de la Juventud desarrolló una serie de actividades en plataformas virtuales y en todo el país. También se presentó un nuevo programa destinado a organizaciones de adolescentes y jóvenes que buscan fortalecer la presencia y el intercambio, y a su vez se presentó una nueva línea de WhatsApp para prevenir el suicidio en adolescentes, un problema que es grave y que todos conocemos. Para hablar de estos temas, estamos en contacto con Felipe Pollier, director de El INJU. Bienvenido, Pollier. Muy buenos días, ¿cómo andan? Placer. Bien. Y gracias por el espacio. Bienvenido, buen día. Bienvenido, buen día. ¿En qué consisten estos nuevos programas del INJU? Bueno, primero saludar, aprovechar el momento también para saludar a los jóvenes, que ayer fue el Día de la Juventud. Muchas gracias. Un día, obviamente, gracias, Pollier, muy amable. En un contexto particular, 2020 y 2021, en una situación en la que seguramente nos faltó el encuentro, nos faltaron los abrazos, nos faltaron los espacios presenciales, pero en un contexto en el que también, con bastante esperanza del horizonte, ya con una vida en la cierta normalidad, obviamente con los cuidados y todavía de a poco retomando actividades, quisimos desde el INJU empezar, bueno, una nueva etapa en la propuesta programática, algo que veníamos hace tiempo armando, que estábamos esperando el momento para alargar, y ayer nos pareció ese día especial. Hicimos en simultáneo en todo el país, con algunas pequeñas reuniones en cada uno de los departamentos, de los 19 gobiernos departamentales, de los referentes de juventud de cada gobierno, presentamos Juventudes Protagonistas, que es un espacio, que es una plataforma, le llamamos, que a lo largo de los próximos 2 meses va a estar generando actividades y acciones en cada uno de los departamentos, vinculando a jóvenes de distintas organizaciones, de distintos orígenes, jóvenes que participan en instituciones educativas, deportivas, políticas, sindicales, sociales, para poder ir generando a nivel de cada departamento una hoja de ruta joven y finalmente poder confluir en tener en el INJU un insumo clave para delinear las acciones en adelante y ir construyendo esta red, ¿no? Tratando de acercar a los jóvenes al Estado. Venimos durante todo este 2021 empezando y caminando una nueva apuesta programática, construyendo desde los orígenes del INJU, y particularmente en este momento buscando esto, ¿no? Acercar a jóvenes que ya están haciendo cosas en sus organizaciones, que hace mucho tiempo están comprometidos, acercarlos al INJU y que en el INJU también puedan levantar su voz. Pues esto vendría a ser una especie del plan de acción de las juventudes que se hacía también en los gobiernos anteriores, ¿o tiene una impronta diferente por la forma en que se gesta? Yo creo que a lo largo de la historia de los últimos 30 años, el INJU ha ido generando distintas herramientas de participación juvenil. Eso es algo que siempre ha estado en cualquier administración, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Si algo que tiene el INJU, además, como valor, y es algo que hay que cuidar, es la continuidad en el tiempo, la pluralidad en sus espacios, y precisamente hace algunos años se generó este plan de acción. Otros años se había generado también un Consejo de Juventudes. A lo largo del tiempo también el INJU ha ido mutando, tratando de adaptarse a la realidad de cada momento, ¿no? En esta etapa, yo creo que el diferencial importante que tiene esta propuesta de trabajo es que nace con los gobiernos departamentales, tiene una fuerte base territorial, y eso nos está permitiendo estar mucho más cerca de los gurises del interior, que a veces se han sentido lejos del INJU. Se han sentido lejos porque obviamente las instalaciones, los espacios con los que cuenta el INJU en Montevideo son mayores que en el resto del país, y por eso es clave aliarnos con los gobiernos departamentales para poder ir construyendo juntos esta iniciativa. Pollier, esto que decía Leo cuando lo presentaba, que es un tema sin lugar a dudas preocupante, y que el INJU también ha tenido esta iniciativa por el tema de la prevención de los suicidios, y en particular considerando que los jóvenes no suelen consultar otros mecanismos de apoyo, como la línea Vida de ACE, según lo que se ha percibido por parte de las autoridades. ¿Cómo se trata este tema desde el INJU? ¿Cómo ven la situación de muchos jóvenes y qué respuesta han tenido con esta iniciativa y con las consultas que se han dado? Lo primero, una pequeña corrección. En verdad, no está disponible ese número de WhatsApp. Estamos en la etapa previa, que es garantizar que haya la contención para la atención, ¿no? Eso es lo más
lo más importante en el fondo es lo que estamos trabajando con ACE. ACE hoy cuenta con la línea vida, que es cuando analizábamos los números este año, veíamos por un lado con preocupación lo que son las cifras de suicidios en adolescentes y jóvenes, un aumento que hubo en el 2020, que lo equipara a un aumento que también hubo hace algunos años en el 2017, pero que sin duda tiene mucho que ver con el contexto pandemia. Con ACE lo que veíamos es que en el 0800 Vida las consultas de los jóvenes son pocas, y también lo que falta a veces son herramientas específicas para atender a la población adolescente, porque no es solo que lleguen las consultas, sino, bueno, cómo nos referimos a un adolescente. No es lo mismo atender una situación, un intento en un gurí, que una persona adulta mayor. Hay una diversidad y una heterogeneidad que es clave. Recientemente, y ahí en un trabajo muy coordinado, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de la diputada Silvana Pérez Bonavita, que el titular de ese proyecto es la generación de una campaña para la prevención del suicidio en jóvenes, pero es muchísimo más que eso. Con Silvana empezamos a trabajar este tema en febrero de este año. Ella vino acá por el INJU, me trajo esta preocupación. Nosotros veníamos haciendo alguna cosa desde el año pasado, porque había surgido de adolescentes que participan en actividades del INJU, adolescentes que habían participado en el Congreso de Adolescencia y Juventud en el 2020, habían puesto como el primer tema, el tema de la salud mental, porque lo tenían cerca, porque lo habían vivido de cerca, y ahí empezamos con Silvana, y hoy estamos en una etapa bastante de avances, sentados en la mesa, por un lado el Parlamento, que prioriza este tema, que lo pone a primer nivel en la prioridad política, que sale con el visto bueno de todos los partidos políticos. Eso también es bastante importante porque le da fortaleza a una política pública. Y les decía que es mucho más porque vincula una estrategia para la prevención del suicidio, que incluye, por un lado, una campaña, pero también incluye cambios en el sistema sanitario. El MSP, a través de Lorena Quintana, que es la responsable de adolescencia, hace unos días presentaba uno de los cambios que quieren hacer en el control de salud adolescente, que tiene que ver con la inclusión de un control psicológico de rutina en el marco del control de salud adolescente. También incluye estas transformaciones que estamos generando para la línea vida y por supuesto que incluye el trabajo con el sistema educativo. Pero Polié, ¿qué falta para que este WhatsApp quede habilitado? Lo que falta es terminar de aceitar el equipo técnico que lo va a sostener. Obviamente esos son recursos humanos, obviamente la tecnología. No se trata solo de abrir la puerta, que tal vez es lo primero y lo más fácil, ¿no? Conseguir habilitar un número de WhatsApp es lo más importante, pero fracasaríamos triplemente si alguien se conecta a un WhatsApp pidiendo ayuda y no logramos darle una respuesta del Estado. Creo que pronto vamos a poder dar el anuncio, cuando esté, obviamente, con mucho gusto de compartirlo con ustedes y también de difundirlo, y sobre todo también de difundirlo en el marco de una estrategia para los adolescentes, ¿no? Por eso ahí el centro educativo termina siendo vital para poder llegar a los gurises, en la primera etapa de su adolescencia y también en la adolescencia, no solo concientizando, sino también haciendo conocer la herramienta. Lo que pasa es que sirve también que después los gurises no se acerquen. La gente que atiende la línea vida hoy, el teléfono normal, pienso que es que por más que no sean especialistas, quizás en adolescentes, es mejor que nada, digamos. Si no se comunican por la línea vida, no lo usan, siempre es mejor que reciban algún tipo de asesora de ayuda o de primera aproximación a una solución que nada. Sin duda, Leonardo, y por eso estamos tratando de generar estos cambios. Obviamente el INJU en esto es un actor en la mesa. Hemos abierto muchas puertas, nos han abierto muchas puertas y sobre todo hemos intentado sumar fuerzas. Hay también una pata importante que también hace mucho en esto, que son las organizaciones sociales. Tú, de hecho, ahora el 17 participaste en una acción generada por la sociedad civil que hablaba precisamente de este tema, y también están sumadas a la mesa, ¿no? Organizaciones que tienen larga experiencia de acompañamiento a personas en situación de depresión, en situación de que frente a un intento buscan ayuda, sumando fuerzas entre el sistema de salud, el sistema educativo, en el caso nuestro, tratando de poner sobre la mesa también el visto y la visión de los jóvenes. Muchas veces hablamos de esto, hablamos de que queremos llegar con una campaña a los jóvenes y los jóvenes no participan. Este año, por primera vez, la acción que generó la Comisión Horaria de Prevención del Suicidio dirigida a los adolescentes, la hicieron los adolescentes, y ahí pasaban unas imágenes, yo veía mientras charlábamos, y particularmente
pusieron un tema en la mesa que capaz que no era el foco que veníamos trabajando, la forma en la que lo veníamos trabajando. Ellos hablaron del silencio, hablaron del pedido de ayuda a los referentes, a los adultos, y también se mostraron acompañados pares con pares, ¿no? Y ahí es como esta estrategia que de hecho en serio es más que un WhatsApp, es más que una campaña, es más que un cambio en el control, tiene que ser una visión de política pública del país. Y bueno, y en eso estamos, y ojalá sigamos avanzando como venimos. No es menor lo que pasó en el Parlamento. Esto no era un tema en la agenda hace algún tiempo. Hoy, por la pandemia, por el trabajo que también hacen ustedes los medios de comunicación de ponerlo, y por el impulso de los actores sociales, lo tenemos, y creo que tenemos mucho como país para transformar en este tema. Felipe Pollier, director del Instituto Nacional de la Juventud, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y más que a la orden para la próxima. Gracias, Polia. Gracias, chau, buen día. Bueno, antes del final...